Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cocina Maradiesin. Hoy voy a preparar muslos de pavo con cebolla muy ricos y fácil de hacer. Vamos con lo siguiente. Voy a necesitar 1,5 kilos muslos de pavo, 1 kilo de cebolla cortada juliana, un manojo de cilantro, 60 mililitros, aceite de oliva suave, una cebolla cortada en trozos pequeños, 40 gramos de almendras para decorar, 40 gramos de pasas, 2 cucharas de azúcar, una rama de canela, una cucharita de canela polvo, 40 gramos de mantequilla, una cucharita de pimienta, una cucharita de jengibre, una cucharita de cúrcuma, sal al gusto, 3 dientes de ajo y una pastilla de azafrán. También se utiliza azafrán natural, mucho mejor. Le voy a agregar mantequilla, aceite, le dejamos que se calienta un poco. Ahora agregamos el pavo, muslos de pavo. Y dejamos que se fría un poco. Ahora agregamos cebolla. El ajo. Entonces, si tienen colorante, está bien, pero a mí me gusta el color del cúrcuma. También da sabor. Pimienta. Y una pastilla de azafrán, una rama de canela y manojo de cilantro. Dejamos un poco y luego volvemos. Volvemos un poco. Y ahora agregamos el agua. Y tapamos y dejamos en fuego lento 1 hora. Ahora agregamos azúcar y la cebolla. Y canela. Envolvemos y dejamos que reposar mientras nuestro pavo está listo. Ha pasado 1 hora. Ahora vamos a agregar en la cebolla y pasas. Esa comida es tradicional marroquí. Quien le canta entre el dulce y el salado le va a gustar. Y también voy a agregar el caldo que soltó el cebolla, canela y azúcar. Y por último voy a agregar pasas. Y le voy a tapar. Lo voy a dejar que se cocina tranquilamente, con fuego muy bajo, hasta que se cocina y se carameliza un poco en las cebollas. Así es el resultado al final de nuestra parte de hoy. Ahora voy a agregar un poco de almendras. Como saben, entre dulce y salado, almendras le queda perfecto. Como ven, está delicioso y tiene muy buena pinta. Espero que les guste la receta de hoy. Si les gusta, no olvides darme like y suscribirme a mi canal. Hasta otra receta. Hasta luego.